André y su hijo Ismael caminan hacia la puerta de las oficinas de la Comisión de Refugiados en Ciudad de México. Van a ver si tiene suerte y los llaman para comenzar el trámite que les permita quedarse en México. 7 días a pie. Yo y mi familia vienen y nosotros gastamos $7,000. Trae en su mano una hoja de papel que no suelta, ya que ahí tiene la constancia del trámite que espera sea aprobado para poder trabajar. Construcción. Construcción. Ajá. ¿Sabes de eso? Yo soy pintor, yo soy promela, yo faz electricista también. Como él, miles de haitianos esperan en esta fila que parece no tener fin y que los ha llevado incluso a poner en peligro sus vidas. Que me han extorsionado, me han querido secuestrar. Querían tratar de sacarle dinero a mi familia, pero él dijo que no tenía ayuda de nadie. Esta fila es el nuevo impedimento que tienen que vivir los inmigrantes, porque no pueden llegar a los Estados Unidos, pero tampoco quieren regresar a su país. Así que sin importar el tiempo que tengan que esperar, se forman para regularizar su condición de refugiados. Pero la crisis de inmigrantes está en gran parte del país. Este albergue en Reynosa está repleto y hasta llenaron otro más que improvisadamente se puso en la plaza del pueblo. En Monterrey, grupos de religiosos los atienden y les dan ayuda básica para sobrevivir. Aquí son más de 2.000 haitianos esperando poder continuar su travesía hacia los Estados Unidos o quedarse a trabajar. En Ciudad Acuña, decenas de inmigrantes haitianos siguen llegando al albergue que tenía capacidad para 200 personas. Hoy, quienes los ayudan alcanzaron a contar más de 400 entre adultos y niños. Y en Tijuana la situación es la misma. Allí centenares de centroamericanos ya habían llenado 3 albergues y con la llegada incontrolable de haitianos, la situación ha empeorado. Muchos esperan pasar a pedir asilo a Estados Unidos, pero otros ni siquiera han logrado que les den su turno para cruzar a hacerlo. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.